queridos seguidores y amigos, muy buenas tardes. Estoy con mi amigo, el artista plástico cordobés Tristán Paulí. Hoy hemos estado haciendo una producción de fotos. ¿De cuántas obras? Y son más o menos 50. Impresionante, arrancamos a las 9:30 de la mañana y son las... Son las 4:30. Y a las 4:30 recién hemos terminado. Ahora vamos a ver un flash de fotos de toda su obra y quiero que me cuentes cómo empezaste a hacer esto. Bueno, mira, Rodolfo, la verdad que esto fue, como en muchos casos, ya habrás visto y escuchado, producto de la pandemia. Porque si bien yo desde chico vengo dibujando, haciendo maquetas en todo tipo de materiales, definitivamente di el salto del papel, donde siempre estuve dibujando, al 3D al comienzo de la pandemia. Bueno, le digo a la gente que vos venías haciendo dibujos con una técnica muy similar al grabado, con rotring, con tinta, ¿cómo era? Bueno, sí, definitivamente con muchísimo detalle, como vos bien lo has dicho. La técnica es dibujo en tinta sobre papel, con las viejas estilográficas rotring, con las que nos recibimos las últimas generaciones de arquitectos que hacíamos dibujos a mano. Y bueno, conservando esa herramienta que tiene distintos tipos de espesor y que para mí es muy importante porque me permite dar mucho detalle. Ese es el medio en el cual yo me estuve desenvolviendo y, como te decía, fue un poco el que me llevó a intentar reproducir lo mismo, pero en 3D, ¿no? Pasando al metal. Tristán, coméntanos cómo es el proceso desde la idea hasta la realización de una escultura. Bueno, generalmente tengo alguna idea de lo que quiero hacer, que la he bocetado, y el proceso comienza yendo a los desarmaderos, a los talleres de mecánicos, de autos, de motos, de bicicleta, donde gentilmente me proveen los materiales de rezago. Y ya tengo un cierto elenco de cosas que creo que pueden funcionar. Y con la combinación de todos ellos es que va surgiendo la obra paso a paso. Pero, además de las ideas que yo tengo, los propios materiales me van diciendo qué quieren ser, o a veces algo que yo tengo en mente cuando lo empiezo a trabajar, o a veces por un error o por la combinación de una pieza con otra, solamente por estar próximas en la organización del taller, ellos mismos me van diciendo: yo me voy a convertir en un camaleón, voy a hacer lo que te estoy diciendo que quiero hacer. Y así, un poco con mi idea y un poco con lo que me van diciendo las piezas, es que se va haciendo la obra a partir de válvulas, de pedazos de embrague, de bulones, de cadenas de moto. Bueno, un elenco interminable de piezas que parecía que estaban muertas, que de hecho salen de la basura y hoy tienen una nueva oportunidad de formar parte de una obra de arte que está llena de significados, más allá de los que ya traían, ¿verdad? Cuando haces estas esculturas, ¿sentís que todavía habita en vos el niño interior, el niño que sobrevivió? Sí, el niño que llevo adentro, por suerte, está muy vivo y es algo que me encanta. Y bueno, lo disfruto 100% y cuando termino una obra, mientras estoy jugando, lo sigo haciendo todo el tiempo y me divierto. La verdad que es mi terapia, como te dije. ¿Arquitectura o arte? Bueno, las dos cosas. La arquitectura tiene el desafío de hacer de un edificio una obra de arte y, a su vez, de que adentro la gente viva, se desarrolle, y creo que es mucho más que arte, ¿sí? Es un conjunto de todas las disciplinas tienen lugar en la arquitectura. Bueno, yo veo que muchas de tus obras salen del imaginario que has plasmado en tus dibujos y pinturas, pero yo quería preguntarte, sobre todo para la gente que no te conoce o no conoce tu obra, ¿en qué te inspirás o qué tomas como motivador para hacer una obra de estas esculturas en 3D con material reciclado? Bueno, a mí me interesa mucho todo lo que es el mundo animal, todos los que son fósiles, caracoles, insectos, lagartos, aves, pájaros. Esos son un tema recurrente en mi obra y lo mezclo con todo lo que tiene que ver con lo mecánico, con vehículos, con las obras que he visto también en películas que también me han inspirado, como por decir Mad Max, que llevan esas configuraciones a bichos, ¿no?, metálicos. Y bueno, eso es un poco de donde me nutro, ¿verdad? ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo? Bueno, a corto plazo hay 3 muestras que van a tener lugar durante este año en importantes galerías de Córdoba. Y bueno, que estamos ultimando detalles para que todo salga como tiene que salir. Así que bueno, en el momento oportuno, a través de las redes, le daremos la difusión que corresponde. ¿Cómo hace la gente para encontrarte en las redes sociales? Bueno, pueden visitar mi página de Facebook, que se llama Tristán Paulí. Pueden entrar en mi Instagram, que es Tristán Paulí 61. Y bueno, en general, si escriben mi nombre, hay mucha información de distintas plataformas, donde no solo contiene la parte de dibujo, sino también esta nueva parte de mi obra, que tiene que ver con todo el material reciclado, transformado en obras de arte. ¿Sí? Bueno, pero no es de ahora que venís haciendo arte, tenés obras en todo el país y en todo el mundo. Sí, la verdad que sí, desde chico, siempre digo en broma y en serio, que a mí antes de darme un chupete me dieron un lápiz, y creo que eso fue el motivo por el cual siempre estuve dibujando y llevando al papel lo que imaginaba, lo que sentía. Siempre el arte ha sido mi terapia, ha sido el refugio de donde he podido expresar muchas cosas. Y bueno, como te decía, desde chico lo he hecho. Un punto culminante, hace 10 años expuse en Nueva York, en una obra, una muestra unipersonal. Y después, bueno, en distintos ámbitos del país y del exterior, también presentado obras del dibujo, básicamente. Cordobés, argentino, un artista de primer nivel, un artista internacional que vive acá en Córdoba y trabaja haciendo sus esculturas y sus obras maravillosas. Los invito a visitar sus redes. Sí, los espero a todos. Bueno, un gusto y gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias.